El pasado 22 de marzo se alcanzó un preacuerdo sobre el convenio de seguros, reaseguros y mutuas para el periodo 2016-2019, cuya firma ha tenido lugar hoy, 5 de abril. El texto que se comenzó a negociar en enero de 2016 presenta varias novedades significativas. Comisiones Obreras ha conseguido que el convenio esté redactado con un lenguaje inclusivo en el que están representadas todas las personas, con independencia de su género. También Comisiones ha logrado incluir un artículo en contra de la brecha salarial. Por todo ello, desde el sindicato estamos muy satisfechos con el trabajo realizado porque por fin el sector asegurador camina hacia la igualdad entre mujeres y hombres. El acuerdo contempla subidas salariales para todos los años de vigencia. Para 2016 el incremento será del 1,5% fijo. En 2017, 2018 y 2019 el incremento se concretará teniendo en cuenta tanto la evolución del PIB como la del IPC como elemento corrector. Por ejemplo, si tenemos en cuenta la previsión del Banco de España sobre el PIB para 2017, un 2,8%, y tomamos como referencia el IPC de marzo, un 2,3%, nos daría como resultado que las plantillas de seguros, reaseguros y mutuas incrementarían su base salarial de 2017 en un 2,4%. Aunque parece que desgraciadamente el Gobierno no permitirá que se apliquen las condiciones económicas de este convenio al personal de las mutuas, sí que hemos conseguido que se mantenga el marco de referencia sectorial, lo cual era un objetivo estratégico para nuestro sindicato. Otra novedad destacable es la incorporación de un seguro de aportación definida en sustitución del premio de jubilación. Este seguro se aplicará a todas las personas que se incorporen al sector, mientras que para las personas que ya estén en plantilla se abrirá un periodo voluntario para que se adscriban al nuevo seguro o se mantengan en el premio de jubilación. Sobre todo, lo que sí que me gustaría destacar es que no se pierde nada. El convenio sigue manteniendo la estructura, igual que los convenios anteriores, con todos los derechos sin que haya pérdida de ningún tipo. O sea que globalmente estamos muy satisfechos con la consecución de este convenio sectorial. La negociación de este convenio ha sido muy satisfactoria, incluso por momentos ha sido divertida. Ha sido un convenio en el que creo que todos hemos aprendido un montón y, sobre todo y muy importante, hemos cambiado nuestra forma de ver el mundo, tanto por la parte de la patronal como por nuestra parte.